Hola chicos de Publimotos, les comento que no me he sentido de la mejor manera, por eso optamos por el trabajo en casa y sobre todo para cuidarnos de estas cuestiones del Omicron y todo esto. Pero bueno, a lo importante. En este caso, el Ministerio de Transporte hace poco sacó la circular 601 del 2022 que básicamente nos indica que la palabra porte, ojo a esta palabra, significa traer algo consigo. Pero ese algo consigo no tiene que estar de forma física. Ahí está el juego. Entonces estamos diciendo que los documentos de un vehículo, lo que es licencia, lo que es tarjeta de propiedad, mal llamada tarjeta de propiedad, se llama licencia de tránsito, SOAT y revisión técnico-mecánica, lo podemos portar aquí en nuestro teléfono. ¿Cuál es la gracia de este video? Primero, enseñarles las ventajas, las desventajas, dónde se consulta, cómo se hace y qué le tengo que presentar al agente de tránsito o al policía de tránsito en caso que me detenga. Antes de entrar ya en el grueso del contenido, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es básicamente tener internet. Esa es la principal dificultad de este tipo de situaciones, ¿no? En Colombia, pues la mayor parte tiene internet, pero si tú vas en carretera, justo te va a tocar un momento en que no lo tengas. Y aquí hay un detallito, resulta que la propia circular dice que las consultas tienen que ser en tiempo real. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un pantallazo previo del RUN, puede que en el momento no sea válido y pues tengamos al agente o al policía solicitando en tiempo real la información. Si no lo podemos acceder, estaríamos dando papaya para que nos coloquen un comparendo. ¿Qué vamos a consultar en este caso? Primero, nuestra licencia de conducción y segundo, todos los documentos del vehículo. Para ello, entonces, lo primero que hacemos es buscar la página del RUN en Google. Aquí, si nosotros solo ponemos RUN, nos va a aparecer consulta por placa, consulta por tipo de documento, ciudadanos, consulta ciudadanos, actualizar dato histórico vehicular. Entonces, nosotros para cumplir con el requerimiento, si solo lo vamos a hacer por el celular, nosotros tenemos que hacer la consulta desde por placa y tipo de documento. En este caso, yo voy a ingresar por placa. Esa es la otra. En este momento el RUN está caído, entonces si a mí me parara un agente de tránsito y me pidiera de revisar el celular, pues tendríamos problemas. Nosotros vamos a hacer dos consultas, la primera por placa y la segunda por documento. ¿Por qué por placa? Porque de ahí vamos a sacar toda la información del vehículo y por documento la información del conductor. Entonces, ingresamos a consulta por placa para saber licencia de tránsito, SOAT y revisión técnico-mecánica. Entonces, nos vamos aquí por consulta por placa, ingresamos, vamos calculando tiempo. Ingresamos al módulo de abajo y en el módulo de abajo vamos a encontrar la información. Consulta, ojo al tiempo que me estoy demorando porque esto generalmente puede llegar a molestar un poco a quien nos está atendiendo. Recuerden que la circular fue hecha precisamente para agilizar los procesos y que el policía pueda dedicarse a otro tipo de labores policiales como combatir el transporte ilegal. Esto lo dice directamente la circular. Ahora nos dice procedencia, nos vamos por número de placa. Aquí ingresamos la placa y el número de cédula del propietario. Este documento y elegimos mi número de cédula, que este lo borramos. Listo. Esto ya estaba prebuscado, entonces nos facilita un poco el proceso. YDY3. Consultar información. Entonces vemos aquí que es mi motocicleta y pasamos aquí abajo. Bueno, aquí esto es lo que nos valida, que la motocicleta nos pertenece, o sea, básicamente está validando lo que es la licencia de tránsito. Esto es legal, esto está respaldado y esto es como si yo presentara el documento físicamente. Nos vamos a datos técnicos del vehículo, no, nos vamos a certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones de gases. Abrimos el link y aquí vamos a encontrar los diagnósticos. Aquí a la derecha, al fondo, vamos a encontrar un link que nos permite descargar nuestro certificado de revisión técnico-mecánica. Ojo con el tiempo porque recuerden, en este momento el agente de tránsito nos está atendiendo y nosotros estamos buscando algo tan básico como el certificado de revisión técnico-mecánica. Bueno, esto también tiene que ver un poco con el teléfono, habrá unos teléfonos más rápidos que otros. Esperen mientras consultamos información. Ahí está pensando. En este momento nos estamos diciéndole al señor agente, qué pena con usted. La página está pensando. Aquí estoy conectado al internet. Se mostró, se bloqueó una ventana emergente. Le doy y descarga nuestra certificación de gases.
Listo, para verificar el SOAT nos vamos aquí donde dice póliza SOAT, está simplemente aquí tenemos el número de póliza y nos dice aquí al ladito si está vigente o no está vigente. Pero ojo, en este momento nosotros no estamos cargando nuestra licencia de conducción. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, nos devolvemos y nos vamos aquí arribita a consulta por tipo de documento. Esperamos la página. Ingrese aquí al módulo. Estamos contabilizando tiempo y nos ponemos aquí tipo de documento, igual vamos a poner mi cédula, consultar información, aquí aparece mi nombre, mi número de documento, estado de la persona activa y nos vamos aquí a licencia de conducción. En la licencia de conducción nos van a revisar que el número de nuestra licencia de conducción, pero aquí en el celular tenemos un problemita y es que no se verifica si está vigente o vigente, entonces nos toca cambiar el celular de lado, de horizonte, y ahí sí, entonces vamos a tener la conducción, la licencia de conducción número 10-26-27-62-56, la licencia de conducción que corresponde a mi cédula, y aquí dice restricciones, conducir con lentes, y vamos a detalles. Aquí vamos a encontrar lo que responde a nuestra fecha de vencimiento. En este caso, mi licencia se vence el próximo 10 de enero, pero para los que se le vence la licencia en esta época, hasta el último día de enero, tenemos 2 años adicionales para renovarla. Entonces, en este caso, no me preocupa. Bueno, con esto concluiría solamente la búsqueda de los documentos. O sea, realmente nos demoramos mucho tiempo teniendo en cuenta que la gente de tránsito nos está esperando. Esto es una ventaja, sí, para cuando se nos queden los papeles, pero no debería volverse una costumbre porque ustedes se dieron cuenta que yo me demoré unos cuantos minutos que pueden llegar a desesperar una persona solamente buscando la documentación en el RUNT. O sea, hay que optimizar esta plataforma, entonces mi recomendación es básicamente carguen los documentos en físico, no den papaya, no se vayan a quedar sin internet, no se vayan a quedar sin batería, que esa es la otra, entonces pendientes con eso. Para más información les voy a dejar en la descripción del video el link del artículo donde pueden descargar la circular y en dado caso de que los detengan, se la muestran a la gente de tránsito para que efectivamente les dejen buscar los documentos en el celular. Pendientes todos de pulimotos.com, vamos a estar muy atentos a cualquier normativa, a cualquier cosa que saque, por ejemplo, que saquen acerca del SOAT o otros documentos. Entonces ya saben, pulimotos.com, noticias, entretenimiento, todo lo que tiene que ver con el mundo del motociclismo en Colombia. Entonces, ya saben, pulimotos.com.